¿Qué tal? Bienvenidos a la información del Canal 28, en este espacio que día a día, en este horario, le tenemos en ABC Noticias, que estamos transmitiendo en televisión abierta. Igualmente nos puede sintonizar en su ciudad, en sistemas de cable, no en todas las ciudades, y en muchas de ellas estamos a través de las señales del Canal 28. También, quienes no nos pueden ver televisión abierta o en el sistema de cable local, la tecnología, el avance en las comunicaciones nos da la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo, accediendo a la dirección www.canal28.tv, y ahí usted va a ver la página de web del Canal 28 y la ventana correspondiente a la transmisión en tiempo real. También mandamos este link, este vínculo a Facebook, donde anoche reproducimos en vivo los noticieros del canal 28. Vamos a comenzar con la información que le tenemos el día de hoy. Luego de que la Secretaría de Gobernación asegurara que ha enviado 4.800 elementos federales para la seguridad en Chihuahua, pues resulta que la Policía Estatal Única nos da esa versión, pues solamente tiene el registro de 350 elementos que los han apoyado en operativos. Así es que, pues la verdad no sabemos dónde andan cerca de 3.500 elementos. Si usted los ha visto, pues repórtenlo, porque la Policía Estatal solamente sabe de 350, no obstante que la SEGOB ha dicho que hay 4.500. La Secretaría de Gobernación Federal, a través de un comunicado de prensa, aseguró que sí se están realizando esfuerzos para abatir la delincuencia en Chihuahua. La SEGOB asegura que se han desplegado en el estado casi 4.800 elementos de fuerzas federales entre Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa. Javier Corral aseguró el 27 de marzo que desde enero aumentaron los homicidios dolosos en la entidad y que solamente se tiene la presencia de 150 policías federales. Luego de este comunicado, la Policía Estatal Única comenzó un recuento para saber cuántos elementos del orden federal les estaban brindando el apoyo. El resultado no rebasó los 350 elementos. De los enfrentamientos que se han registrado entre criminales y corporaciones estatales, solamente en dos ocasiones los militares han apoyado los esfuerzos de la policía, mientras que los agentes de la PGR y la Policía Federal han brillado por su ausencia. La Fiscalía General del Estado puso como ejemplo los hechos suscitados en Rubio, en el municipio de Cuauhtémoc. Murieron sujetos armados y se decomisaron vehículos blindados. La autoridad estatal tuvo que hacerse cargo de todo. Ni siquiera el Ministerio Público de la PGR estuvo presente. Del 4 de octubre al 31 de marzo, la Policía Estatal Única se ha tenido que encargar sola de la detención de 9 integrantes del crimen organizado, destruir 33 hectáreas de marihuana, así como de trabajos de inteligencia. A pesar de que el apoyo federal se solicitó desde la anterior administración, el exhorto parece que no tuvo eco. Informa para Canal 28 Juan Pablo Tello. Llama la atención la actitud de las autoridades federales, específicamente los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pues que nos pretenden engañar, porque cuando nos dicen, sí estamos apoyando en Chihuahua, hay 4.500 elementos asignados ahí, cuando solamente hay menos de 400, pues es que algo está sucediendo. Están manipulando la realidad, en el sentido de que el apoyo, pues básicamente es nulo en comparación con lo que ellos considerarían que sería bueno, 4.500 elementos. Pues solamente hay 350, cuando menos, detectados, registrados en Chihuahua, siendo, y esto lo tenemos que decir de manera constante y de manera muy objetiva, que los delitos relacionados con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, pues le corresponden en primera instancia al gobierno federal. Y pareciera que el gobierno federal pues no tiene ninguna responsabilidad en la situación de inseguridad que se vive en los estados del país, cuando los delitos más sensibles,
los de mayor impacto mediático y reales, porque así son los hechos, pues tienen que ver con la delincuencia organizada, con el crimen organizado. Así es que pues vemos una completa nulidad, indiferencia del gobierno federal, y trata de engañarnos a los chihuahuenses diciéndonos cifras que para nada corresponden a las reales. Una situación que no ha disminuido, que continúa igual que hace mucho tiempo, es la que se está registrando en situación de violencia en la Sierra Tarahumara, motivo por el cual un grupo comprendido de 22 organizaciones han lanzado un exhorto tanto a las autoridades estatales como federales, analizando el contexto de violencia que se ha presentado en lo que va de 2017, una preocupación a la estabilidad social que está afectando a miles de familias. Alto a la violencia. En el estado de Chihuahua, distintas organizaciones, hombres y mujeres de la sociedad civil, se reúnen para analizar el contexto de violencia criminal que persiste en el territorio del estado. Hablamos de las consecuencias derivadas de la llamada lucha contra el narco, emanada de la Política de Seguridad Nacional Combate al Narcotráfico en los últimos 10 años, específicamente en la Sierra Tarahumara, que inicia con Felipe Calderón Hinojosa y continúa con Enrique Peña Nieto. Así comienza el posicionamiento de 22 organizaciones en relación a la violencia en la Sierra Chihuahuense. Continúa así. No resulta alarmante la nueva ola de violencia y enfrentamientos armados presentados en la zona serrana en las últimas fechas. Destacamos los 52 homicidios dolosos ocurridos durante enero y febrero del 2017 en 20 municipios serranos. 16 de estos en el municipio de Guadalupe y Calvo, dos de ellos en contra de defensores ambientales, Isidro Valdenegro y Juan Ontiveros, así como el enfrentamiento en la localidad de Rubio, municipio de Cuauhtémoc, el pasado 19 de marzo del presente año. Exigimos al Estado mexicano 1. La atención inmediata del problema aquí expuesto. 2. Implementar políticas de seguridad pertinentes. 3. Que se proteja la vida de los pobladores de la Sierra Tarahumara, se garantice la seguridad y el pleno respeto a sus derechos humanos, entre otros puntos. Entre algunos de los grupos firmantes se encuentran Abogadas Demócratas, El Bastón de Chihuahua, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora AC, el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas AC, la Consultoría Técnica Comunitaria, la Fundación Sierra Tarahumara, la Red por Participación Ciudadana y la Unión Campesina Democrática, entre otros. Informa para Canal 28, Juan Carlos Ramírez. Bueno, relacionado precisamente con esta falta de apoyo e inclusive las cifras del engaño que da la Secretaría de Gobernación en relación a los elementos asignados federales, por elementos de la Policía Federal en el territorio estatal, el día de hoy el gobernador del estado, Javier Corral, en rueda de prensa, aseguró que los elementos que dijo mandar la Segob a Chihuahua, pues nunca se han visto. A pesar del poco respaldo que ha tenido de la Federación, manifiesta que seguirán en contacto con los comandantes locales para que el Estado no se pierda el orden. Pues para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que contábamos con 4.800 elementos. Pues nos gustaría por lo menos la mitad y ahí muere la bronca, ¿no? Con la mitad nos conformamos. Pues es inexacto el dato, ¿no? O sea, no sé si nos están contando a todo el adiestramiento que se hace para el país en Santa Gertrudis. Si nos están contando eso, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Nada más que pues ese es un centro de formación del ejército para todo el país, ¿no? Entonces ahí no tenemos ninguna. No, no hay por supuesto tal cantidad de elementos. Pero si no nos quieren enviar eso, se los vamos a agradecer muchísimo porque los necesitamos. Bueno, nosotros mantenemos la comunicación pues, con los distintos mandos. Nosotros estamos coordinados con las Fuerzas Armadas de una manera directa e ininterrumpida. Nuestro diálogo con los comandantes militares, el jefe de la región, ese sigue. Nosotros no nos hemos detenido en nuestra colaboración con ellos, más allá de lo que declare o deje de declarar el secretario de Gobernación, que a mí me parece pues que ha tenido una mala salida, ¿no? Ha tenido una mala faena para Chihuahua, porque aquí lo escuchamos todos. Aquí estuvo en Juárez con nosotros, nosotros lo invitamos. Y aquí dijo, vamos a trabajar con el gobierno de Chihuahua y en materia de seguridad
lo que el gobernador nos vaya pidiendo, eso lo vamos a hacer, ¿no? Aquí dijo eso, pero vino un vuelco. Habría que entender también, pues que lo que pasa en Chihuahua, lo que se logre en cuanto a avances en materia de transparencia, en materia de lucha en contra de la corrupción, en materia de desarrollo económico, en materia de contención a la inseguridad, son repercusiones que tienen que ver también con un panorama político electoral que se avecina y que quizás al gobierno federal no le interese mucho apoyar a un estado donde la oposición puede robarle los reflectores y decir, miren, en transparencia, en honestidad, lo que no se ha caracterizado el gobierno federal, que inclusive paralelo pudieran ir los señalamientos de corrupción a los que se le hicieron en su momento al exgobernador César Duarte durante su administración, pues no le conviene como imagen político electoral al PRI específicamente, que haya ahí un gobierno emblemático de lo que pudiera ser un cambio de paradigmas de cómo gobernar. Y bueno, pues quizás pudiéramos interpretar como un escenario que cierran las puertas de la cooperación, de la atención, de los apoyos a Chihuahua para no dejar que brille este gobierno. Porque ¿cómo entender que un alto funcionario, quizás el más importante, no quizás, el más importante en materia de seguridad nacional, nos diga a los chihuahuenses a través, lógicamente, de los medios de comunicación nacionales, que hay 4.500, 4.800 elementos de la federal, cuando solamente hay 350, 400? ¿Cómo entender esas actitudes? ¿Qué mensaje nos puede dar? Quizás uno, este que yo le he planteado a ustedes, otro pues, que desconoce verdaderamente lo que pasa en el país e ignora cuál es en un momento dado el manejo del recurso humano, de los elementos policíacos en las diversas zonas del territorio nacional. Vamos a continuar con lo que dijo el día de hoy el gobernador allá en Ciudad Juárez. Comentó que en sus primeros 6 meses de gobierno pues ha habido logros, principalmente en materia de estabilidad financiera y combate a la corrupción, sobre todo, en la captura de los exfuncionarios envueltos en ilícitos. Pues mire, ciertamente tenemos un gran trabajo por delante, pero si el balance es a partir de cómo encontramos el Estado, hemos avanzado de una manera impresionante en muchos aspectos. ¿En cuál? Por ejemplo, hemos podido estabilizar las finanzas estatales. Puedo decir que sin tener hoy los recursos para hacer frente a rezagos y necesidades que tiene el Estado, ya empiezan a fluir los recursos para inversión pública en términos de obra, equipamiento. Mire, en Juárez vamos a invertir en su conjunto, en esta primera etapa, 171 millones de pesos. No los veíamos hace 6 meses, ni para todo el Estado. Bueno, en lo financiero y lo administrativo, hemos podido limpiar, ordenar la casa. Recuerden que hace 6 meses no sabíamos si pagábamos la quincena siguiente, si pagábamos aguinaldos, si teníamos gasolina para las patrullas, si íbamos a tener medicamentos. Pues hoy puedo decir que estamos equilibrando las finanzas estatales. Esa es una primera parte. Otra parte que es muy importante, hemos iniciado, como ustedes saben, el cumplimiento de uno de nuestros principales compromisos en la campaña, que fue el llevar ante la justicia a César Duarte y a sus cómplices. Cada que yo venía a Juárez, cada que vengo a Juárez, una y otra vez ustedes me decían, bueno, ¿y qué va a pasar con Duarte? ¿Y qué va a suceder con...? Bueno, pues ahora resulta que para algunos esta acción es un elemento distractor. Entonces, pues como que no atinamos, ¿verdad? Si le entramos porque le entramos y si no le entramos porque no le entramos.
Y la idea es que ubiquemos esto en el contexto de un compromiso de justicia. Estamos haciendo por ello un gran esfuerzo, como ustedes yo creo que ya lo escucharon. Nos hemos comprometido a aumentarle el salario a los policías y a los agentes del Ministerio Público. Un esfuerzo extraordinario para mi administración, pero que estamos obligados a hacerlo como reconocimiento a la labor de los policías y de los agentes ministeriales y a los que les vamos a pedir un mayor compromiso. La verdad, esto que dice el gobernador nos resulta muy paradójico porque pues vimos, leímos en columnas, en editoriales, en algunos espacios informativos radiofónicos, televisivos o de prensa escrita, una fuerte crítica hacia el gobernador actual porque decían, este gobernador ya se tardó. Atrás del gobernador a lo mejor ya hubo consensos, acuerdos, negociaciones en lo oscurito, porque ¿por qué no lleva a Duarte a la cárcel? ¿Por qué no procede en contra de Duarte? ¿Por qué esa pasividad? Y eso que decían que era una pasividad, el gobernador lo decía que no era pasivo, que estaban investigando, armando carpetas, no una, sino muchas carpetas, y no nada más en contra del exgobernador, sino en contra de muchos funcionarios que defraudaron la confianza de los chihuahuenses. Bueno, pero había la suspicacia y los medios por todos lados dejaban entrever esa crítica para que en los chihuahuenses tuviéramos la duda de que había un comportamiento vertical y que iba a cumplir con la promesa empeñada como candidato Javier Corral. Y decía, no, ya hubo un arreglo, ya hubo un arreglo. Y de repente que empiezan las órdenes de aprehensión, empiezan las denuncias, las carpetas de investigación. Y ahora que dicen los medios, no, esto es un distractor, esto es un distractor. No, no, lo que pasa es que Javier Corral hizo esto para distraer sobre otros temas. Es que la verdad da risa ya las políticas editoriales, informativo de medios, que no hayan qué hacer para recuperar espacios mercantiles que perdieron con respecto a lo que recibían con el gobernador, el exgobernador Duarte, durante la administración de César Duarte. Por eso dice Corral, no la atinamos, primero porque no procedíamos, y ahora que procedemos es que somos distractores, utilizamos para distraer. El gobernador Corral también habló sobre la captura en el extranjero del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Dice que esto da un precedente entre la coordinación de instituciones locales como la Interpol. El gobernador Corral espera que César Duarte, de la misma manera, sea capturado, aunque busque refugiarse en otros países. Es una noticia importante que un exgobernador que ha estado buscado tanto tiempo y prófugo de la justicia, finalmente se ha capturado. Sobre él existen diversas acusaciones. Es muy importante que ahora la autoridad en México actúe en consecuencia y se llegue al fondo de las responsabilidades. Esa detención es importante por todo esto y porque además señala un mecanismo de colaboración internacional muy efectivo, que es la ficha roja de la Interpol, a la que nosotros hemos acudido en el caso de César Duarte, para que si el exgobernador quisiera huir a otro país, a cualquiera de los 190 países que tienen convenio con la Interpol, sea inmediatamente detenido en cualquier cruce o frontera internacional, que eso es precisamente el instrumento que se conoce como la ficha roja. Sí, ¿esta detención ya abre la puerta de que lo mismo va a suceder con César Duarte? ¿Da garantía? Esta detención no abre esa puerta. Esa puerta la abrimos nosotros cuando le pedimos a un juez la orden de aprehensión contra el exgobernador. Pero es un ejemplo. Me parece que es un ejemplo de colaboración efectiva, aunque bueno,
se tardaron un poco, ¿verdad? Nosotros esperamos que en el caso de el exgobernador de Chihuahua, la detención pueda ser mucho más pronto. Esto fue lo que dijo el gobernador Corral en conferencia de prensa durante su gira de trabajo por Ciudad Juárez. Y es que la verdad creó un cisma, una psicosis, una paranoia entre todos aquellos que de alguna manera pensaron que podían ser detenidos por algún acto de corrupción, y no fueron ni 5, ni 10, ni 30, ni 50. Fueron 63 exfuncionarios los que, temerosos, se vieron obligados a ir a un juez a decirle: oye, ampárame, quiero tramitar un juicio de amparo porque probablemente me puedan detener. Y lógicamente hay quien dice, es que detrás de esa probabilidad estaban hechos de corrupción. ¿Quién se va a amparar cuando nada debe, nada teme? Y así es que, bueno, pues era una especie de decir, ¿quién más por ahí habrá realizado hechos ilegales, ilícitos, que está atemorizado y que va a poner un amparo? Y crecía la lista. Paulatinamente empezó a crecer esa lista hasta llegar a cerca de 65 amparados exfuncionarios. Pero hoy nos dan la información que no solamente fueron exfuncionarios los que se han amparado, también familiares directos de César Duarte, como sus hermanos Alejandro y Mario Héctor. Ellos han solicitado el recurso de amparo. El pasado miércoles, Alejandro Duarte Jaques interpuso una demanda de amparo en el juzgado tercero de distrito en Chihuahua para evitar su detención por un juez de control del distrito judicial Guerrero. El expediente 587-2017 señala que se admitió la protección y se tramitó el incidente de suspensión, lo cual se notificó a la Fiscalía General del Estado. Por separado, Mario Héctor Duarte Jaques interpuso el mismo recurso legal en el juzgado quinto de distrito de materia de amparo en la Ciudad de México para evitar que prospere cualquier orden de captura. La petición de amparo está en el expediente 306-2017. La protección es contra el juez de control del Distrito Judicial Benito Juárez en Chihuahua, quien podría girar una orden de presentación en su contra. Será el 28 cuando emitirá la sentencia del amparo en este mes. El juzgado quinto de distrito de la Ciudad de México también notificó al de Chihuahua que debe informarle cuando hayan cesado los efectos de una orden de aprehensión en contra de Mario Duarte. Junto con su hermano Alejandro, son los primeros familiares del exfuncionario en solicitar protección de la justicia. La casa de Alejandro Duarte Jaques, ubicada en la calle Hacienda de la Soledad, en el fraccionamiento Lomas del Parque en Hidalgo del Parral, fue cateada la semana pasada por agentes estatales y el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado. Ana Osoyo, Canal 28. Por realizar un nuevo cateo a uno de los domicilios de César Duarte y encontraron ahí varios muebles, varios objetos que faltaban en el Palacio de Gobierno y que estaban registrados como extraviados, como perdidos, quizás hasta como robados, pues resulta que aparecieron en la casa de César Duarte en Hidalgo del Parral. Ya se ha levantado un acta por parte de la Fiscalía para proceder como corresponda por la posesión ilegal de pertenencias que son del erario público, no del el exgobernador Duarte. A quien le admitieron una demanda de amparo ha sido al exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio. Por medio de un abogado se trató de llegar a un acuerdo, se dice, para liberarlo, ya que ofreció el particular la devolución de las más de 190 hectáreas que fueron compradas a muy bajo precio, pero la fiscalía dice pues que pague lo que se debe. Si él cometió un ilícito, que sea un juez el que decida, más que llegar a una negociación. La lista de amparos no cesa. El juez tercero admitió una demanda de amparo a uno de los reos detenidos en el Cerezo de San Guillermo. Se trata del exalcalde Javier Garfio Pacheco, quien duerme ahí desde hace 10 días. Se explica que se admite la demanda del amparo ordenándose solicitar informes justificados, quedando lo anterior asentado el número de expediente 596-2017. Con fecha de acuerdo 704-2017, el amparo va con atención al juez de control de distrito de Morelos, Octavio Armando Rodríguez Gaitán, quien se está encargando del caso. Adicionalmente, se informó que el empresario Benito Tagle, representado por su abogado Romel Acosta,
ofreció al regresar los predios de labor de terrazas al gobierno del estado, a fin de reparar el daño hecho por parte del exalcalde Javier Garfio Pacheco. La mencionada oferta fue rechazada por el consejero jurídico. El total de predios vendidos a la empresa fue de 16, con una superficie de 1.900.759 metros cuadrados, correspondientes a más de 190 hectáreas, con un precio comercial de 427 millones de pesos, mientras que el costo en el trato fue solo de 99 millones de pesos. Informa para Canal 28 Juan Carlos Ramírez. Aquí lo que nos podemos preguntar es, ¿vale la pena en un momento dado sacrificar la libertad, sacrificar pues todo lo que puede representar estar preso, la distancia con la familia, el pesar que viven la gente cercana por proteger a una red de corrupción? Yo le digo a los funcionarios, si ustedes no hicieron actos de corrupción, o bien que nada tienen que ver con esos grandes actos de corrupción, cuantitativamente hablando, de los cuales se enriquecieron otros funcionarios, pues miren, no protejan a presuntos delincuentes. Mejor decidan proteger a su honor, a su familia, a su libertad, y decir que fue lo que sucedió verdaderamente al interior de muchas situaciones que son interpretadas como ilícitas en el gobierno, en la administración de César Duarte. No hay que arriesgar, no arriesguen el bien más preciado que hay, que es la libertad, por proteger a un grupo de pillos. Digan qué fue lo que sucedió, denuncien en una actitud de rectitud, una actitud honesta, y verán que va a ir las cosas mucho, muchísimo mejor. La Fiscalía del Estado informó que se tienen indicios de que el ganado y los caballos pura sangre, propiedad del exgobernador César Duarte, miles de cabezas, salieron de Chihuahua y posiblemente fueran al destino el estado de Nayarit. Los caballos pura sangre y las miles de cabezas de ganado importado, propiedad de César Duarte, que las autoridades del estado no encontraron en el cateo que realizaron al rancho El Saucito, propiedad del exmandatario, presuntamente se encuentran en Nayarit, en diferentes ranchos, propiedad de Roberto Sandoval, gobernador de ese estado. La fiscalía informó que existen indicios de que el ganado salió de Chihuahua y fue trasladado a esa región, ya que solo encontraron muy pocos ejemplares del número total, en donde anteriormente había un sinnúmero de caballos finos que costaban cada uno alrededor de un millón de pesos. El primer mandatario de Nayarit reconoció que el ganado de Duarte fue transportado a ranchos diferentes a él y a su hermano Raimundo Sandoval desde octubre del 2016, favor que le pidió el exmandatario por la supuesta sequía del estado, a lo que se refirió: el dueño es el dueño y lo único que hicimos es una colaboración. Presuntamente esta no es la única vez que colaboran en algo, ya que existe información de diferentes medios que el gobernador nayarita fue beneficiario de Duarte, porque supuestamente tanto él como su hermano Raimundo adquirieron ganado en parte con recursos de la Unión Ganadera de Chihuahua. Cabe mencionar que Roberto Sandoval se encuentra en el ojo del huracán por el arresto del fiscal en su administración, Edgar Beitia, en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico a gran escala. Anos Doyo, Canal 28. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. La mayoría de los medios de comunicación en Chihuahua consolidaron sus finanzas en el sexenio duartista. El reparto de los más de 1,000 millones de pesos al año les dio una seguridad financiera como en ninguna otra parte del país. Hay quien ha calificado a ese periodo como la época dorada de los medios, pero si habría que corregir la expresión, mejor diríamos la época dorada de los empresarios periodísticos. Estrictamente hablando, la etapa más oscura del periodismo, la de la complacencia, la de la complicidad con el más aberrante ejercicio gubernamental, fue la del sexenio pasado. El silencio periodístico ante los escandalosos casos de corrupción del ahora prófugo gobernador provocó la pérdida de la credibilidad de aquellos que tuvieron como propósito mercantilizar las noticias más que informar con veracidad.
Ahora, ante la pérdida de tales prerrogativas económicas, algunos medios buscan desesperadamente recuperar los altos ingresos que les ha negado el gobernador Javier Corral. Y como cuarto poder sigue la consigna de que el poder es para poder, han entrado en una estrategia de buscar doblegar al nuevo gobierno a base de campañas mediáticas donde buscan que su auditorio o lectores crean que lo que hizo César Duarte no es tan grave como lo que está pasando actualmente. Algunos medios están en peligro de extinción, otros han cerrado ante la falta de los ingresos millonarios que oficialmente antes se les otorgaban. De aquí la desesperación de dueños y directivos. Y ante este panorama no le están apostando los ingresos comerciales o al incremento de su circulación, pues le están apostando a que el gobierno dé marcha atrás y vuelva a esa añorada época de oro. Ahí el por qué asuntos tan triviales los magnifican, otros los descontextualizan, otros más difunden rumores, y qué decir de columnas y editoriales. La pregunta es, ¿esos medios tendrán la capacidad de aguantar 4 años y medio en esa estrategia? ¿No será mejor aceptar la austeridad oficial, ver los hechos con objetividad y acercar una crítica fundamentada y lograr así credibilidad y potencial de cobertura que les atraiga más clientes o lectores? Estamos conscientes de lo que representa un medio de comunicación dejar de recibir 80, 60 o 40 millones al año, pero Chihuahua ahora es otro y hay que aceptar que el derroche pertenece al pasado. Bueno, pues anoche ya cayó el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Fue localizado y aprehendido en Florencia, Italia, mientras aquí desconocemos si César Duarte Jaque sigue en Estados Unidos, aunque sí sabemos que su hermano Mario Héctor se amparó en la Ciudad de México para evitar cualquier sobresalto. La PGR confirmó la noticia de la captura que se logró gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal y las autoridades del gobierno de Italia. Yarrington será repatriado a nuestro país, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otras. Esto sin duda puede ser síntoma de que Alvallezano podrá ser capturado de un momento a otro. Pero mientras esto sucede, ayer se realizó un nuevo operativo de revisión a una de sus casas ubicadas en la ciudad de Parral por parte de la Fiscalía General del Estado. Los agentes rompieron los sellos que desde hace semanas se encontraban colocados en los accesos y que indican que la finca se encuentra asegurada por los enviados del fiscalazo César Augusto Peniche Espejel, con la intención de encontrar más elementos que fortalezcan las investigaciones. Ayer mismo se supo además que el hermano del exgobernador de Chihuahua, Mario Héctor Duarte Jaques, se amparó en la Ciudad de México con el propósito de evitar ser detenido si es que un juez de control gira una orden de aprehensión en su contra. En su amparo, Mario Héctor no solicitó la suspensión de un posible mandato de captura, al menos en forma inicial. Este lunes que comienza Semana Santa, será difícil encontrar a funcionarios de gobierno en sus oficinas, porque como son muy creyentes, preferirán seguramente estar en retiro meditando. Oficialmente solo jueves y viernes deberían tomarse libres los días, pero la costumbre es que los burócratas, regidores y otros salgan de la ciudad a vacacionar, pero si es un permiso tendrá que ser sin goce de sueldo. Reces hoy, carniceros ayer. Así se ven los bramidos de los hoy perseguidos por la justicia chihuahuense, que se quejan del abuso de la prisión preventiva en contra de exfuncionarios, de la mano dura contra sus tropelías. ¿Qué no eran ellos a quienes no les gustaban los derechos humanos? ¿No hubo excesos de su parte como arrestar y enviar al Cerezo a ciclistas por faltarles al respeto sin causa penal o falta alguna? ¡Ni la lloren, ni la lloren! La detención de Yarrington también calienta el ambiente. El exgobernador de Tamaulipas cayó tras varios años prófugo. Hasta el PRI aplaudió, así sea de los dientes para afuera, que este personaje haya caído en Italia. Los políticos siempre están tras la fama, el billete y el poder, y están aprendiendo rápido que castigar a viejos culpables acarrea más buenas opiniones y votos que gastar millones en despeñadas campañas de publicidad que ya nadie pela. No es la ley, son los votos y la elección en Nayarit, Coahuila y el Estado de México lo que les importa. ¿Irán en serio o solo es cuento?
De todos los exgobernadores que se han comprometido a encarcelar a sus antecesores como promesa de campaña, Javier Corral es el que ha actuado de manera más contundente hasta la fecha, pero nada servirá de mucho hasta que quienes saquearon al Estado sean procesados y sentenciados, según una interpretación imparcial de la ley. Hasta el momento, el único que está en la cárcel es el panista Guillermo Padrés, el único panista en el grupo de los gober saqueadores. La protección de la PGR a los suyos no podría ser más evidente y vulgar. El gobernador del estado, Javier Corral, encabezó el operativo estatal denominado Semana Santa Segura en la comunidad de San Francisco de Conchos. El sistema operativo cuenta con un despliegue de 8.200 elementos ubicados en diferentes puntos de las 27 dependencias que integran el Consejo Estatal de Protección Civil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, informó el sábado el gobernador Javier Corral durante la ceremonia de inicio celebrada en el Monumento al Pescador, que se encuentra sobre la carretera Camargo-La Boquilla. A este evento acudieron autoridades federales, estatales y municipales de Camargo y La Cruz. Nos preparamos para que los chihuahuenses puedan vacacionar de manera segura en estas fechas. A nombre de todas y de todos los chihuahuenses, agradezco a los 8.200 elementos de las 27 dependencias que integran el Consejo Estatal de Protección Civil y que estarán vigilando permanentemente 54 sitios turísticos a lo largo y ancho de nuestro hermoso y enorme estado de Chihuahua. Miles de familias podrán gozar de merecidos días de dispersión, de diversión, de convivencia, gracias al esfuerzo interdisciplinario articulado desde la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado. Semana Santa Segura 2017 cuenta con vigilancia permanente en 54 sitios turísticos, en donde elementos de todas las corporaciones, instituciones y cuerpos de rescate prestarán servicios de seguridad, transporte y de salud en los 9 principales tramos carreteros y puntos de auxilio en las 11 casetas de peaje que tiene el estado. A todos los chihuahuenses les decimos que pueden viajar con seguridad por nuestras carreteras y por nuestros principales escenarios turísticos. Para ello hemos preparado este operativo que estamos dando inicio en este momento, porque creemos que Chihuahua tiene todo para ser una potencia turística a nivel nacional e incluso internacional. El mandatario hizo un reconocimiento especial al trabajo de voluntarios, socorristas y paramédicos de Los Ángeles Verdes, Los Ángeles Blancos y de la Cruz Roja, y señaló que el operativo permitirá a todos viajar con seguridad y también invitó a todos los chihuahuenses a conocer este municipio que cuenta con lugares turísticos como la presa La Boquilla, el desierto, los valles y la famosa Sierra de Chihuahua. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo: "Estamos trabajando para que Chihuahua sea un referente nacional de progreso y bienestar. Será un buen premio, estas vacaciones, para un nuevo amanecer en el que ya despunta el sol para Chihuahua". Ana Osoyo, Canal 28. Para estas vacaciones se espera un incremento de turistas de hasta un 15% en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Además de aprovechar las vacaciones de Semana Santa para la oración y disfrutar de este tiempo con los seres queridos, muchos ciudadanos de otros lugares deciden visitar la ciudad de Chihuahua. Participamos en un evento que le llamaron Protección al Turismo, en donde el centro de la ciudad es parte de ese proyecto, donde será reforzada la seguridad en esta semana, que ya lo están haciendo. Entonces, todo eso nos permite, y de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, tener un incremento en este año que es alto para las situaciones en las que estamos viviendo, entre el 12 y el 15% en relación al año anterior. Se explicó que en esta Semana Mayor, los turistas que acuden al municipio exploran los lugares históricos que ofrece el centro de la ciudad. Ya se vio una gran afluencia de gentes que quizá anteriormente no venían al centro,
pero dadas las bondades que hoy tiene el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, la compañía del Grupo Ángel, que vigila constantemente, el Grupo Beta, la limpieza constante que se observa, entonces eso nos va a permitir afirmar que hemos de tener estos incrementos, los comentamos en días pasados los comerciantes, y que estamos muy optimistas, y seguramente al final de esta semana, cuando que todavía continúa la semana que viene, las vacaciones, podremos rendirle a su auditorio y a su estación el saldo blanco que seguramente vamos a tener y un incremento proporcional en ventas en lo que le señaló entre el 12 y el 15%. La ciudad deportiva, aparte de ser una de las áreas verdes más grandes de la ciudad, también es una alternativa para aquellos ciudadanos que no cuenten con muchos recursos para salir de la ciudad, pues al contar con un poco más de 2 kilómetros de extensión, también es un lugar céntrico. Una alternativa para aquellos ciudadanos que no saldrán de la ciudad y que quieren pasar un rato agradable en compañía de sus familiares son las instalaciones de la ciudad deportiva, mismas que en estas épocas vacacionales es visitada por cientos de ciudadanos, pues al ser un lugar céntrico y tranquilo es una buena opción. Pues ahora no vamos a salir a ningún lado, pensamos venirnos aquí, pasar el rato con mi familia. Sí, la verdad sí, está muy bonito, muy verde, muchos árboles. Además de ser una de las áreas verdes más frecuentadas de la ciudad, esta instalación cuenta con poco más de 2 kilómetros de extensión, donde aparte de poder pasear tranquilo, también es ideal para el deporte. El director de Servicios Públicos Municipales, Mario Vázquez Robles, informó que los días viernes y sábado no habrá recolección de basura en los hogares. Con motivo de las fechas religiosas que se celebrarán en los próximos días, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en voz de su titular, Mario Vázquez Robles, informó a la ciudadanía que el servicio de recolección de basura se suspenderá el día viernes 14 y el sábado 15 de abril. Que el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, basura, será suspendido los próximos días, viernes y sábado. Como ustedes saben, el servicio se presta en unas colonias de la ciudad los lunes, miércoles y los viernes, y en otras colonias de la ciudad son los martes, el jueves y el sábado. Entonces, el día de hoy comenzaron las obras de remodelación del paso a desnivel de la cantera, esto con el fin de ampliarlo y agilizar el tráfico que se da en el lugar durante las horas pico. Este domingo dio inicio el cierre al paso inferior de la Avenida La Cantera y Periférico de la Juventud. Esto con la finalidad de hacer el tráfico más fluido en el sector, donde será del 10 al 23 de abril el tiempo que permanezca sin circulación vehicular el paso inferior de la zona. Esta obra permitirá el aforo vehicular de casi 3.000 vehículos por hora y de esta manera desahogar las largas filas que se registran a diario en el lugar, donde en su parte superior de la Avenida La Cantera se estará llevando a cabo la ampliación de un carril lateral para todos aquellos que quieran incorporarse a la circulación del Periférico de la Juventud, mientras que en el paso inferior se removerá en su totalidad el camellón, haciendo con esto posible la creación de 2 carriles más, es decir, uno más para cada sentido del paso inferior. Esta obra tiene una inversión total de 3.600.000 pesos, mismas que pretende beneficiar a más de 250.000 chihuahuenses que circulan a diario este tramo. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. Pues la presidencia municipal está poniéndole atención a esta situación, que sí se vuelve un conflicto de mucho embotellamiento de tráfico en las horas pico. Veamos si ya finalmente queda aliviada la situación. La presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, convivió con centenares de niños con motivo de su día. La alcaldesa Maru Campos Galván encabezó los festejos por el Día del Niño, efectuados en las canchas del Centro Comunitario de Riberas de Sacramento, desarrollados por el DIF municipal en conjunto con asociaciones civiles, como el Centro de Inteligencia Familiar. Bueno, estamos muy contentos por el trabajo del DIF municipal, agradecerle al DIF municipal, a la señora Telma Rivero, en su presidencia, a su presidenta, a Mario García, el director, porque miren nada más lo que nos han traído aquí en beneficio de Riberas de Sacramento, y serán 4 eventos iguales en diversas colonias. Ahora, con motivo de la celebración del Día del Niño, estamos preocupados y ocupados por el desarrollo integral de los niños y los jóvenes en el municipio de Chihuahua, que tengan otras opciones recreativas y sobre todo opciones de esparcimiento con sus mamás y con sus papás.
En su mensaje, Campos Galván señaló que con estas acciones se busca llevar a todos los niños actividades recreativas diferentes a las habituales, pues se pretende generar la convivencia entre padres e hijos a través del juego, así como desarrollar la seguridad y autoestima de los menores al estrechar los vínculos con su familia. Donde estamos interviniendo definitivamente, Riberas de Sacramento, Jardines de Oriente, Vista Cerro Grande, que son colonias muy marginadas y que fue algo que prometimos durante campaña precisamente, que íbamos a acercarnos con ellos y a darles otras opciones estando en el gobierno. Lo estamos cumpliendo y gracias al DIF. Indicó que se busca dar atención a los niños a través del reforzamiento de seguridad en su entorno. Tal es el caso del programa de la Policía Escolar, el DARE, y en los cuales se busca brindarles la protección necesaria, tanto en las aulas como fuera de ellas. Están muy fascinados y sobre todo es que cada juego tiene una razón de ser, tiene un mensaje para desarrollar sus habilidades, sus talentos de los niños, para sentir seguridad, autoestima, que ahora lo estamos viendo desgraciadamente en secundarias, Y en muchas escuelas, pues que los niños viven, o los jóvenes, en situaciones de ansiedad, de depresión, y que eso los hace, pues a su vez, actuar de una manera incorrecta. Entonces, qué bueno que lo podamos prevenir desde ahorita. En el evento participaron más de 100 niños y 20 facilitadores, quienes atendieron a todos los menores en actividades como escalar a rapel, juegos de mesa gigantes como el tradicional gato, los palillos chinos, entre otros. Además, se tuvieron espacios como el Rincón de la Ciencia y el Rincón del Arte para todos los asistentes. La falta de dinero en la cual nos dejaron a los municipios y al Estado, lo reemplazamos con la cercanía precisamente, que queremos estar cerca de ellos, saber qué es lo que sienten, saber qué es lo que viven, y con acciones pequeñas, pero básicas, pero que representan mucho para ellos, es como estamos trabajando. No van a ver otra vez grandes obras, grandes puentes. Vamos a estar cercanos con la gente en las colonias, asegurándonos de sus servicios públicos y de que tengan lo elemental para poder vivir. También se instalaron puestos de comida, de los cuales fueron atendidos por parte del personal de los diferentes centros comunitarios, quienes ofrecieron a los vecinos del sector distintos alimentos a precios accesibles, ya que el recurso se utilizará para el mejoramiento de dichos centros. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Los braceros se manifestaron en el centro de la ciudad. Le están pidiendo al gobernador que gire un exhorto al gobierno federal para que se les pague el dinero que se les debe. Ex braceros de varios municipios de Chihuahua y quienes se encuentran en una batalla legal para recuperar sus ahorros que fueron tomados por el gobierno federal hace varios años. De nueva cuenta se plantaron frente al Palacio de Gobierno y oficina principal del gobernador Javier Corral, para exigir una reunión con el Ejecutivo, con la finalidad de que éste lance un exhorto al gobierno de Enrique Peña Nieto para que se finiquite la deuda que se tiene con ellos. Señor Corral, no lo hemos podido entrevistar, ¿verdad? Definitivamente, y no nos ha dado una audiencia. Le hicimos una petición, el exhorto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita nos hace falta, nos es urgente que el gobierno del estado de Chihuahua haga un exhorto para la Suprema Corte de Justicia para una resolución favorable para los braceros chihuahuenses. Expresaron siguen a la espera de la resolución de un amparo en donde se les podría asegurar su pago de fallar a su favor en los próximos meses. Si dividimos entre 5 millones de braceros, nos tocaría 1.096.000 pesos más o menos. Eso lo decidió favorablemente la jueza Paula María García Villegas, que aquí está un pequeño párrafo de la decisión que se hizo en primera instancia, solo que fue abordado ya por el tribunal colegiado una vez que hicieron el recurso de revisión la presidencia de la República, y después la Suprema Corte de Justicia ejerció su poder de atracción. Por eso es que está en la segunda sala ahorita de la Suprema. Y aquí está el ministro ponente, que acabo de decir su nombre, Javier Lainez Potisek, que está haciendo ese proyecto de resolución. O sea, creemos que dentro de algunos meses, tal vez junio o julio, podamos tener ya en conocimiento ese proyecto de resolución. Esperamos que sea favorable, esperamos que se haga justicia a 5 millones de braceros. Para el Canal 28 informó Juan Abel Valdés. Nosotros también deseamos que sea esta finalmente una justicia tardía, pero bueno, realmente fue un atraco lo que le cometieron a todas estas personas. Lo hemos dicho desde hace muchos años aquí en el Canal 28, con todo el respeto y la objetividad, porque pues si hay un acto de corrupción extrema en todas estas décadas de la historia reciente de nuestro país,
pues, han sido víctimas los exbraceros, les robaron su dinero. Ojalá y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine lo más pronto posible lo conducente para que ellos se vean beneficiados. También lo digo con toda objetividad, un exhorto del gobernador, de cualquier gobernador, de cualquier entidad federativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nada, no sirve, ni políticamente hablando, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se mueve por lineamientos de carácter político e inclusive de carácter social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver estrictamente conforme a derecho, con respecto a la norma, con respecto a la ley, con respecto a derechos y obligaciones. Así es que miren, si el exgobernador manda un exhorto, perdón, si el gobernador, cualquier otro gobernador, manda un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo menos que deben de hacer los ministros es, así como llega, meterlo a un escritorio, porque no es un órgano de carácter político. Jurídicamente su naturaleza es un órgano de carácter técnico. Interpretan estrictamente la Constitución y las leyes para aplicar lo que debe de ser. Así es que también le decimos, no se desgasten en manifestaciones o en peticiones que nada tienen que ver con lo importante que es que les haga justicia quien debe de hacerles, quien debe determinarlo. Campesinos también se manifestaron en la Secretaría de Hacienda exigiendo se les otorguen 2.3 millones de pesos en apoyos para el campo. Campesinos de varios municipios del estado tomaron el edificio Eres de la Reforma en el centro de la ciudad para exigir de esta forma al gobierno del estado y Secretaría de Hacienda se les otorguen 2.3 millones de pesos para iniciar con el programa de fertilizantes en el campo. Ya desde los primeros de marzo, los compañeros ya llevamos un mes con la necesidad del insumo y no puede ser posible que nosotros estamos dispuestos de dar nuestro dinero para que el gobierno pueda iniciar con las compras de los fertilizantes. Entonces, es un esquema que se los estamos poniendo en charola de plata para que puedan establecer programas donde el recurso de los productores pueda servir para echar a andar la economía del estado. Tienen un mes de retraso para la implementación de fertilizantes con el cual se pretende evitar que 2.500 toneladas de frijol y 60.000 toneladas de forrajes se pierdan por las plagas de temporada. 1.090 productores de 22 municipios del estado están esperando tan importante apoyo. Iniciando desde Mioquis, Saucillo, La Cruz, Camargo, Jiménez, Coronado, Villalópez, aquí en Santa Isabel, Gran Morelos, Satebó, Namiquipa, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Bocoina, Ocampo. Aquí hay representaciones de todos esos municipios. Más de 2.500 toneladas de frijol de temporal y más de 60.000 toneladas de forrajes que pueden estar disponibles para la ganadería en todo el estado. Los manifestantes fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, quien los acompañó en la reunión pactada con el secretario Arturo Fuentes Vélez. Para el Canal 28, informó Juan Abel Valdés. Una pausa, regresamos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Quintana, reveló que se encontraron irregularidades en el manejo y entrega de becas alimentarias. Los adultos mayores, los 1.100 pesos que se les daban, se decía, es una beca alimentaria, decía, es una beca alimentaria. Y tienen que justificar que gastan ese dinero en alimentos. Entonces los pobres adultos mayores tenían que ir cada mes a un espacio que se llamaba Círculo de la Amistad, así entre comillas, ¿sí?, donde un empleado de la Secretaría les checaba sus tickets del supermercado a ver si realmente habían gastado los 1.100 pesos en alimentos. ¿Sí? Nosotros hemos decidido, hemos visto que eso es indigno para el adulto mayor. Entonces, los 1.138 pesos no tienen que justificarlos. Si ellos quieren comprar cigarros, cerveza, licor,
No le hace. ¿Eh? Con 1,138 pesos nadie se va a hacer vicioso. ¿Eh? Círculo de la amistad. Un círculo de la amistad estaba dirigido por Yolanda Rojo, hermana de Tomasa Rojo. ¿Sí? Imagínense para qué servían los círculos de amistad. ¿Eh? Ya saben quién es Tomasa Rojo, ¿verdad? No quiero hacer un epíteto discriminatorio, ¿eh? Pero la señora Tomasa Rojo, ¿sí? Tomasa Rojo, parece que a ella se le define más bien en términos de colores, ¿sí? ¿Eh? Tomasa Rojo controlaba varios círculos, uno de ellos a través de su hermana, ¿eh? Y ya no se van a llamar becas alimentarias, se van a llamar pensiones para adultos mayores. Se está haciendo una auditoría al padrón. Nosotros fuimos encontrando muchas irregularidades en el padrón que no cumplían con las reglas de operación. Las reglas de operación permitían, las de este programa permitían que se les diera una beca a una persona que tuviera o que no tuviera ingresos o que tuviera un ingreso igual o menor al que se daba de la beca. Pero encontramos mucha gente que tenía pensiones del seguro y del ISSSTE que muy superiores a ese monto que tenían beca. También hemos encontrado personas que tenían beca de nuestra propia dirección y de otras direcciones de la Secretaría que teniendo sueldo y a veces pensión también tenían adjudicadas becas. Por eso mismo nosotros hemos pedido a la Función Pública que nos audite el padrón y nosotros mismos hemos estado haciendo desde la Secretaría una revisión porque hay además de las 11.200 becas hay una lista de espera de alrededor de 5.000 con las cuales siempre se tienen pendiente a los adultos mayores de que se les va a dar o que no se les va a dar si no se cumplen requisitos que pedían los asesores. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos de la información. Hasta mañana.